invocar 10.000 ángeles cuando uno pudiera haber destruido el mundo. Sin embargo, Él murió por usted y por mí. En algo así, quiero basar mi mensaje el domingo por la mañana, si el Señor quiere, de qué fue Cristo. Y ahora esperamos que tal vez estas niñas puedan cantar nuevamente ese canto para nosotros el domingo en la mañana. Hermano Wheeler, realmente quiero decir que usted verdaderamente tiene dos damitas finas allí. Y como visten y sin maquillaje y todo. Para mí, se ven como cristianas y así cantan y se portan. Eso está muy bien. Creo que le decía a mi esposa el otro día, realmente tenemos un grupo de mujeres de aspecto muy limpio por aquí. Agradezco eso, su cabello largo, rostros limpios y vestidas decentemente. Las admiro. Y cada vez que entro, le dije a Meda, me gustaría en algún momento tenerlas todas en una fila y tomarles una foto para poder mostrar a otras iglesias, como en nuestra iglesia aquí. Que cuando hablamos estas cosas, ellos obedecen y nos agrada, nos beneficia. Sabemos que cuando nosotros recibimos nuestra petición, si nuestro corazón no nos condena, sabemos que Dios nos oye. Esta mañana un amigo mío, muy lejos de aquí, salió postrado, se lo llevaron cargado, a duras penas con vida, pensaban que moriría en unos minutos. Llamaron, fue al amanecer. Pasé de la cama al suelo y comencé a orar por el anciano. Y por la gracia de Dios pude contactar a ese espíritu. Y regresó. Se recuperó, regresó, ¿ven? Aún está con nosotros con vida esta noche, para la gloria de Dios. Es el anciano hermano Dow de 91 años. 21 años más del tiempo de su jornada en la vida. Pero el Señor es bueno y lleno de misericordia. Así que estamos agradecidos por eso. Ahora, hermano Neville, nos miramos y sé que me queda poco, solo un servicio más aquí y será el domingo. Y yo no quiero detener a mi pastor, a mí me encanta oírlo predicar. Domingo en la noche cuando predicó, les contaré. Vine por acá con un amigo a este pequeño restaurante en un auto para comer emparedado después. Con el hermano Evans y la hermana Evans y con el hermano y la hermana Softman allá. Y el hermano Softman y todos ellos comentaban acerca de ese mensaje maravilloso. Déjeme decirle, llevo casi una semana meditando en él. Y algunos de esos comentarios de cómo esa avestruz cree que se ha escondido, pues es cierto cuando mete la cabeza en la tierra, pero gran parte de ella está al descubierto. Y a veces así lo hacemos nosotros. Queremos esconder la cabeza detrás de algo. Siempre queda, tal vez aún estamos al descubierto, ustedes saben. Él ve cada pedacito de nosotros. Bueno, pues realmente me agradó eso. Entonces pensé, bueno, me gusta dirigirme a la iglesia y pensé, el hermano Neville les predica a ustedes todo el tiempo. Entonces cuando yo estoy acá, pudiera tal vez llegar aquí. Yo no quiero ser tan hipócrita y estar atendiendo llamadas, haciendo algo, solo estar allá en la casa y la iglesia acá abierta. Yo quiero estar acá, por supuesto, porque los amo. Puedo decirles que realmente como que el clima aquí no me sienta nada bien y yo, la región no me sienta bien y soy alérgico al aire aquí. Tan pronto me toca ese aire me lleno de ronchas, ¿ven? No se puede hacer nada al respecto y yo no nos sentimos bien ninguno de nosotros cuando estamos aquí. Ninguno de nosotros se ha sentido bien desde que estábamos aquí. Pues nos hemos acostumbrado un poco a ese clima, a las alturas. Pero bueno, una cosa que me atrae aquí son todos ustedes, correcto, todos ustedes. Saben, uno encuentra muchos amigos, yo estoy tan agradecido. Supongo que si solo contara personalmente las personas que conozco, tal vez serían millones alrededor del mundo. Alguien calculó una vez, y es probable que en lo personal conozca cerca de 10 millones de personas. Pero hay algo especial en casa. Especial en ciertas personas, y es que todos las tienen, esas personas especiales en su vida. ¿Saben? Yo lo creo. Si no, ¿por qué nuestra esposa es especial para nosotros? ¿Y por qué? Porque es nuestra, ven, somos nuestras esposas, nuestros esposos y demás, eso es especial. Y uno tiene eso mismo con las amistades. Es algo especial que a uno le encanta reunirse con ellos y hablar con ellos, lugarcitos. Y pienso aquí en este pequeño pantano donde esta iglesita, donde está esta iglesita y donde antes que estuviera aquí no era más que un estanque. Por eso es que esa calle estaba ya lejos para dar vuelta a este estanque. Esta en realidad la propiedad de la calle pasa junto a la puerta allí. Pero era un estanque. Recuerdo que salí aquí buscando un lugar para edificar una iglesia para el Señor. Y solo era un muchachito. Y escuchaba a estos, este joven y al otro allá orando hace un rato con todo ese entusiasmo. Pensé, ¿saben? Yo antes podía orar así. A duras penas respiraba.
Luego, cuando uno se hace mayor, se pone un poco más lento. Ustedes saben eso. Uno aún se mueve, pero uno va en segunda marcha, como le dije allá al hermano Wood. Y siempre y cuando, después de un tiempo, uno baja un cambio menor. Cuando se llega a los 70 o 80, supongo. Pero, ¿saben? Con todo, aún uno se está moviendo. Siempre y cuando uno se pueda mover, ¿cuál es la diferencia? Solo se demora un poco más de tiempo en llegar. Recuerdo cómo estaba orando, aquí mismo, en esta maleza, aquí donde está este púlpito, justamente donde está, es donde clavé una pequeña estaca para saber dónde poner el púlpito. Jehová Dios me dio este lugar. Sí, Señor. Allí en la piedra angular está mi testimonio de una visión la mañana en que la puse. Cuando a duras penas podía pensar, dijo, este no es tu tabernáculo, pero haz la obra de evangelista, dijo él. Yo miré afuera y vi todo el mundo allá y los cielos azules resplandeciendo y gente que venía de todas partes. Está allí en la piedra angular. No alcancé a imaginarme que eso iba a suceder, aunque la visión lo dijo. Pues no fallan. Eso sucederá de todas maneras. He estado en muchas entrevistas esta semana, pues el domingo bajó la bondadosa presencia del Señor y yo tenía que haber salido el lunes. Aún no hemos tomado vacaciones, los niños. Mis vacaciones vienen después, un poco más tarde. Pero me he querido llevar a los niños por un tiempito. Tienen que regresar ahora al colegio. Y entonces pensé que esta semana sería un buen momento con Chicago para la próxima semana ya en esa reunión. Pero entonces la unción del Espíritu, pensé, ahora es el momento de tener las entrevistas. Ahora es el momento de estas, que puedo ocuparme de algunas allí. Y ahí veo algunas personas presentes que estaban en el cuarto. Ellos saben si el Señor vino a nosotros o no. Algo extraño, que todos, aparte de una mujer que Billy acomodó en un espacio un poco antes, una señora de Louisville, tenía una niña que estaba aquí. Creo que ellos realmente pertenecen a la Iglesia de Dios de Louisville o algo así. Pero en cada caso, cada uno de los que entró, antes de salir de casa, el Espíritu Santo me dijo quién estaría aquí, lo que pedirían. Y yo escribí en un pedazo de papel y dije exactamente lo que ellos pedirían y sus preguntas tal como las harían y cómo serían respondidas. Entonces yo les contaba, decía, mire, precisamente lo que usted, pues mire, hace unos minutos aquí lo que el Espíritu Santo tomaba eso del escritor y decía, ven, él me dijo antes de que vinieran, ven, pero cuando estaban en la casa, quién estaría allí y lo que sucedería, cuál sería su actitud y todo al respecto, aún antes de que yo saliera a la casa. Vi la ocasión muchas veces viviendo por la calle, orando, veía esa línea de oración pasar frente a mí, sabía cada nombre que estaría en la línea de oración antes de llegar aquí, es correcto, y aún saber dónde estaban sentados en la iglesia y lo que ellos, cómo estarían vestidos y su apariencia. Uno no les dice a las personas todo eso, ¿no? Hay cosas que suceden que uno no les dice, no es necesario. Yo solo les digo a las personas que pienso que les ayudarán cuando el Señor me presiona a decírselos. Di esto, dice, di esto. Uno no quiere decir todo lo que ha visto, pues no sería correcto, ¿ven? No solo, desde luego uno se mete en problemas y todo eso así. Uno tiene que saber cómo manejar esas cosas por el Espíritu del Señor. He tenido a personas paradas frente a mí a hacerme preguntas y yo saberlo todo, pero no se los dije, porque me sentí guiado a no hacerlo. ¿Recuerdan? Creo que fue el miércoles en la noche que pasó que prediqué sobre un prisionero, ¿ven? ¿Ven? Uno quiere decírselo a esa persona, pero algo dice, no lo hagas. El Espíritu dice, no lo hagas, no lo hagas. Y con un don, viendo eso directamente, ¿ven? No lo hagas, no lo hagas, ¿ven? Es mejor que uno no lo haga, pues uno se mete en problemas con Dios. Ahora, no venimos aquí esta noche solo para pararnos aquí. Queremos oír la palabra del Señor. Ustedes han estado orando y lo hemos pasado maravillosamente. Y yo, siempre cuando vengo, sé que traigo esta pequeña libreta con textos, porque a veces el hermano Neville es tan amable y siempre me pregunta, ¿haría usted esto o haría aquello o predicaría? Y busco allí hasta que encuentro algún texto y luego empezamos de allí. Y estoy seguro. Ahora, estén seguros que el domingo, ahora, yo no sabemos, no podríamos decirlo. Verán, he venido a veces con un texto en mente que iba a predicar y he llegado aquí, lo cambio completamente. Y he tenido escrituras apuntadas. Digo, voy a usar este texto, usaré estas escrituras. Como me vienen, voy a decir esto, aquello, lo otro. Anoto por decir 1 Corintios 5:15 y 2 Corintios 7:1. Y Mateo 28:16 y así. Sencillamente lo anoto aquí en esto y apunto esas escrituras y busco allí en eso y sé lo que dice allí la escritura. A veces ni siquiera lo toca. Le da la vuelta completamente de otro punto. Simplemente no sabemos. Ahora, si el Señor dispone, quiero hablar para concluir esta pequeña serie de servicios desde que estoy aquí, el domingo en la mañana, con una cosa muy importante. Así que, vengan temprano, preparados para quedarse un poco más
tal vez hasta las 2 o algo así. Pues es, ya tengo alrededor de como 30 o 40 escrituras apuntadas sobre el tema. Pero pienso que lo que intentaré hacer, si el Espíritu Santo me ayuda, es tomar el mensaje y el lugar donde ahora se encuentra y traerlo de donde comenzó, trayéndolo hasta el tiempo presente. Para cuando yo salgo para Chicago, después tengo que ir directo a Arizona y luego sigo y sigo y sigo. Y puede ser hasta donde sea, puede ser el próximo año nuevamente, el próximo verano, antes de yo pueda regresar al tabernáculo, a no ser que esté cruzando nuevamente en esta dirección, porque tenga reuniones. Y Billy ahora mismo está trabajando en el tema internacional para hacer una gira completa mundial, comenzando inmediatamente después de la Navidad. Y estoy ocupado como hasta diciembre, y bueno, tal vez la primera semana de diciembre en Dallas, y después en enero queremos comenzar una gira mundial completa, dar toda la vuelta completamente, y estamos trabajando en eso ahora, buscando a dónde el Señor dirigirá. Y yo estoy muy agradecido con las personas, los ministros, a pesar de que hablo tanto contra sus denominaciones y cosas así. Saben, en los libros que ahora están allá atrás, el hermano Roy Borders se encarga de las invitaciones, y desde la Navidad a principios de año ha habido más de 1,000 invitaciones alrededor del mundo. Se han recibido 1,000 invitaciones allá atrás. Así que el Señor solo tiene que dirigirme a cuál de ellas de esas ir y qué hacer. Simplemente dependemos de Él. No se pueden aceptar todas. Uno pudiera aceptar más de 8 o 10 de ellas en un verano si tuviera que hacerlo. En todo un, a menos que uno solo fuera una noche aquí y una noche allá. Y ellos están pidiendo 2 semanas y 3 semanas y así, o el tiempo que uno se pueda quedar. O algunos de ellos dicen el tiempo que el Señor dirija y todo así, pues uno no sabe exactamente dónde comenzar ni qué hacer. Así que, solo las conozcamos delante del Señor. Decimos, pues, dinos tú, Padre Celestial. Y ustedes ayúdenme a orar por este asunto. Ven, ayúdenme a orar para poder resolver esto. Pensé, después de tener el servicio de sanidad el domingo pasado, que tal vez este domingo, si solo tomamos la enseñanza y la presentamos y mostramos en qué tiempo estamos, dónde estamos, cuál es el propósito triple del gran plan de Dios desde antes de la fundación del mundo y traerlo hasta hoy. El plan triple de Dios, el plan. Estoy trabajando en la segunda parte ahora, sacando las escrituras y buscándolas y ubicándolas. Ahora, veamos, inclinemos nuestros rostros un momento. Señor Jesús, el gran pastor del rebaño, nos hemos congregado aquí esta noche en tu nombre, tan bondadoso y santo. Te amamos, Señor, y te damos gracias por esta noche de reunión de oración, por los himnos de la iglesia que hemos cantado con gozo en nuestro corazón. Y los hemos oído mientras entran batiendo sus manos. Entonces nos arrodillamos y derramamos nuestro corazón a ti. Te agradecemos por lo que has hecho por nosotros y te pedimos que continúes caminando con nosotros. Y ahora ha llegado la hora de la lectura, de la palabra. Y para hablar algo a las personas, dirígenos en nuestros pensamientos, Padre, y recibe la gloria. Y di algo esta noche por medio nuestro que nos ayude a todos a salir de aquí con un propósito en nuestro corazón de vivir mejor y más cerca de ti que antes. Para eso estamos aquí, Señor. Estamos aquí para saber más de ti. Y oramos que develes tu gran ser ante nosotros esta noche, en la revelación de tu palabra, para tal vez saber cómo ser un mejor cristiano y cómo actuar en estos postreros días. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, mi vista cae en un texto aquí de Isaías. Isaías 38. Leamos en Isaías. Isaías 38. En aquellos días, Ezequías enfermó de muerte. Y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro hacia la pared e hizo oración a Jehová. Y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y ese lloró Ezequías con gran lloro.
Entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, ve y di a Ezequías, Jehová Dios de David, tu padre, dice así, he oído tu oración y visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años. El Señor añada sus bendiciones a esta lectura. Es un tema muy sobresaliente para un corto mensaje aquí, creo yo. Quiero llamarlo, Dios no llama a un hombre a juicio sin primero advertirle. Y nosotros debemos captar el contexto o la plataforma de eso aquí, en este texto esta noche. Dios advirtiendo al hombre antes de traerlo a su muerte. Ahora, a todos les sucede esto. Tal vez decimos, bueno, este hombre murió sin advertencia. No. Dios nunca, uno no sabe lo que había en el corazón de ese hombre. Uno no sabe lo que viene sucediendo en su vida. ¿Eh? Dios nunca trae a un hombre a su muerte sin primero advertírselo. Se lo dice, es algo, una preparación. Dios es soberano y él toca la puerta de cada hombre, brindándole la oportunidad de venir. Ahora, él puede ignorar la advertencia y rechazarla y menear la cabeza ante aquello e irse, decir, ah, solo es una sensación rara, se me pasará. Pero con todo, era Dios. Dios hablándole a él. Y Dios jamás trae juicio sobre la tierra sin primero advertir a la gente. Dios jamás hace nada sin primero declarar eso. Lo que va a hacer. Y él le da una opción a la gente y usted puede hacer lo correcto o lo errado. Ese es su... Dios jamás puede cambiar su naturaleza, su programa. No puede cambiar de cómo fue al comenzar porque él es infinito y todo su programa y sus ideas son perfectas. Así que, si él lo cambiara, mostraría que él aprendió más. Y siendo infinito, él no puede aprender más. Su primera decisión siempre es perfecta y nada podrá jamás cambiar eso. ¿Ven? Dios, antes de que el hombre fuera puesto, tuviera oportunidad de obrar mal, Dios lo puso sobre las bases de que él podía aceptar o negar. Él podía recibir o no. Y de hecho, si ese ministro aquí, el hermano Baker, creo que estaba en las entrevistas el otro día. Tengo sus preguntas que me apuntó de la simiente de la serpiente. Las tengo acá atrás ahora. Si él está aquí, pues, bueno, no lo veo en ninguna parte en este momento, pero está aquí, él y su esposo, un hombre muy fino y una mujer. Pero ellos no podían entender algunas cosas de la enseñanza de la simiente de la serpiente. ¿Cómo es que algunas preguntas de lo que yo había dicho y sermones que siguieron? Y al hablar del el embarazo y eso así, pero yo... Entonces es como el hermano, un buen hombre, solo era un cristiano unos 2 años o 2, pero no podía comprender, ¿ven? Es difícil si uno no, uno tiene que depender del Espíritu Santo porque esta Biblia está escrita en enigmas. Uno no puede sentarse y solo leerla como un periódico. Está escondido, sí, señor. ¿Cómo pudieron no justificar a Dios cuando le dijo a Moisés allá arriba? Le dijo, ahora, no hagas imágenes talladas en sus mandamientos. No hagas nada con semejanza al cielo, algún ángel ni otra cosa. No hagas imágenes talladas. Y con todo, el mismo día le dijo que moldeara 2 ángeles de bronce y que los pusiera allí mismo en el propiciatorio, donde está la misericordia. ¿Ven? Uno tiene que conocer a Dios y su naturaleza antes de poder entender su palabra. Él mismo tiene la llave de esa palabra. Y él es el único que puede manejar y abrirla, pues él es quien tiene que revelarla. Y ahora vemos que su naturaleza era aquí siempre advertirle al hombre antes del juicio, advertir a una nación antes del juicio, y así él siempre da su advertencia, un recordatorio para nosotros de una responsabilidad. Nosotros somos responsables. Y Dios nos ha puesto aquí sobre la tierra por una razón. Y esa razón por la que nos puso aquí, nosotros le somos responsables a Él por esa razón. Usted debe acercarse a Él y averiguar lo que Él quiere que usted haga.
¿Ven? Si no, si usted fuera a trabajar para un hombre y él le diera un trabajo en el rancho o alguna otra cosa y usted solo saliera a la granja y solo se sentara allí y dijera, bueno, ¿ven? Usted tiene que ir a preguntarle a él qué quiere que usted haga y luego hacerlo. Si usted está trabajando para un hombre, averigüe cuáles son sus deberes. Entonces, si nuestra vida está aquí sobre la tierra, entonces debemos acudir a aquel que nos puso a quien nos puso aquí. Y Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué debo hacer? ¿Por qué estoy aquí? Si es ser un ama de casa, lavaplatos, si es ser lo que Dios quiera que usted haga, entonces hágalo lo mejor que usted sepa hacerlo. No importa lo insignificante. No importa lo insignificante que sea. Usted tiene que hacerlo. Usted dice, bueno, el problema con eso es que cada uno de nosotros quiere hacer el trabajo del prójimo. Todos queremos llevar la pelota, como decimos. ¿Ven ustedes? Como este reloj aquí. Pues cada pequeño movimiento interno tiene su lugar. Ahora, todas las partes no pueden ser las manecillas. Bueno, yo solo miro las manecillas para ver qué hora es. Pero si una de esas rueditas internas se sale de orden, no marcará bien la hora. Y así es con la gente. Todos nosotros, el cuerpo de Cristo, tiene que estar en su posición, en armonía. ¿Ven? Y entonces podemos mirar alrededor y ver qué hora del día es, ¿ven? Entonces el mundo buscará ver qué es eso, ¿ven? Pero ellos están mirándolos a ustedes. Y si usted solo es un pequeño resorte del reloj, uno principal, o lo que usted sea, haga allí el mejor trabajo que usted pueda. Pues, porque nosotros tenemos una responsabilidad por la cual responder algún día ante Dios. Todo hombre que ha venido sobre la faz de la tierra tiene que responder a Dios por una responsabilidad. Y para muchos de nosotros tenemos que responder por una mayordomía. Nosotros, esta responsabilidad es una mayordomía que se nos ha encomendado por Dios. No me importa que sea. Como dije hace unos momentos, una ama de casa. Entonces sea una buena ama de casa. Correcto. Si es ser un granjero, sea un buen granjero. Lo que sea que Dios lo haya puesto usted para hacer, usted tiene una mayordomía con eso, por lo que tendrá que responder a Dios. Porque se requiere de todas estas cosas para hacerlo. A Ezequías le fue dicho que se preparara y estuviera listo porque tendría que encontrarse con su Creador. Ahora, Ezequías era rey, un gran hombre. ¿Se fijaron aquí en su petición? Jehová, te ruego que te acuerdes de mí. Yo he andado delante de ti con íntegro corazón. ¿Qué testimonio es para nosotros hoy? Y debe serlo. Un hombre que camina delante de Dios. Aún le fue anunciada muerte al hombre y, sin embargo, Dios cambió de parecer en cuanto a él. Porque Ezequías quería hacer algo. Y Dios dijo que Él nos daría los deseos de nuestro corazón. Y la hora de Ezequías había llegado y a Él le dio un cáncer o alguna otra cosa. Le decían una llaga en ese día, pero sabemos que una llaga normalmente no lo mata a uno, eso se sana. Pero tal vez era cáncer y se abrió como una llaga. Y Dios le dijo a Isaías, sube allá y dile que va a morir. Y Ezequías aún tenía algo por hacer. Él tenía. Cuando usted le ruega algo a Dios, usted tiene que tener una razón para eso. Es como esta escritura a la que tanto me refiero. Si usted le dice a esta montaña, muévete, y no duda, sino que cree que lo que usted ha dicho sucederá, puede recibir lo que usted ha dicho. Ahora, eso está controlado completamente por el motivo y el objetivo, ¿ven? O no sucederá, ¿ven? Usted no puede solo salir acá. Ahí es donde muchos de nosotros cometemos tantos errores al salir y decir, bueno, le mostraré que yo tengo fe para hacer esto. Ahora, para comenzar, usted está errado. Dios no le da dones a usted solo para jugar con ellos. Como decía hace un momento, no le muestra visiones a uno solo para jugar con eso. Con eso no se juega. Eso es sagrado. Solo úselo como el Señor le permita. Sea un prisionero de él. No importa cuánto usted quiera decirle a ese hombre que está errado de esto, aquello, lo otro. Usted quédese quieto hasta que Dios diga. Entonces, cuando Dios diga, usted puede venir con, así dice el Señor. Hasta entonces, solo olvídese de eso. El mundo hoy está como lo estaba Ezequías allá. Ha sido advertido. Constantemente está siendo advertido. La iglesia está siendo advertida. Y ahora estas cosas no solo suceden por casualidad. Todas vienen por algo. Ahora, que Ezequías estuviera enfermo con esta llaga no fue por casualidad. Dios envió a Isaías allá y le dijo que pusiera su casa en orden ahora porque él moriría. Y Ezequías lloró
Le dijo a Dios, he caminado ante ti íntegro de corazón y yo te pido que perdones mi vida por una causa, una buena causa, la causa de Dios. Dios le dijo al profeta, dijo, regresa y dile. Ahora, ¿verdad que es extraño? Ezequías era el hombre más importante en la tierra. Ezequías era un rey y un hombre piadoso. Él era un hombre bueno. Y si él pudo pedirle eso a Dios y Dios no le reprendió, he caminado ante ti íntegro de corazón. Ahora eso dice bastante. Y Dios no le respondió, no, Ezequías, tú no lo hiciste, sino que él admitió que así había sido. Y él le dijo, te voy a concederte un poco más de vida, ¿ven? Te daré tu petición, ¿ven? Porque él había sido un hombre justo, él había sido un verdadero siervo de Cristo. Y por tanto sentimos que tenemos derecho de pedir algo si nuestro objetivo es correcto, como nuestro motivo para eso. Ahora, vemos hoy que por muchos de los últimos años, yo diría que los últimos 15 años o más, que constantemente ha salido una advertencia por la nación, arrepiéntanse o perezcan. Fíjense, yo hablaba hoy con mi esposa temprano, en esta mañana. Yo temprano desayunando, estábamos sentados a la mesa, hablando antes de que yo saliera. Le dije, esposa, ella hablaba acerca de Billy Graham y de su esposa tan normal y todo como tratan de vivir. Dije, ese es un verdadero siervo. Cuando no quiere, cuando el hombre gana 2 o 3 millones al año en sus campañas, pero él no lo acepta, su fundación lo recibe, poniéndolo de nuevo en la obra y en la transmisión y todo eso. Y Billy recibe como 25 mil al año. Él dijo, ¿cómo él puede llegar a gastar 25 mil al año? Yo dije, él toma solo lo que necesita, es todo. Tiene que pagar una casa y demás. Continué y dije, yo tengo mucho respeto por Billy Graham. Dije, porque él tiene un mensaje. Y ese mensaje es arrepentimiento. Pues les diré, no, yo no conozco a nadie que en la tierra hoy que Dios haya usado con ese mensaje como Billy Graham. Oh, él lo ha entendido muy bien. Y solo se para allí, y quiero decir, él llama a esos políticos y miembros de iglesia al arrepentimiento. Pero solo llega hasta ahí. Y aquí viene el hermano Oral Roberts, otro gran siervo del Señor. Y nadie que sale allá se compara con Oral Roberts. Se agarra de perro bulldog, de expulsar espíritus inmundos, invocar el nombre del Señor y pequeñas sensaciones y demás en cuanto a sanidad divina. Eso es exactamente correcto. He allí un mensajero a Pentecostés. He allí un mensajero al mundo de la iglesia denominacional. ¿Ven? Y al mundo frío. Luego mirar alrededor a nuestro propio pequeño y humilde ministerio, parado por Jesucristo el mismo ayer, hoy y por los siglos. ¿Ven ustedes? ¿Qué está haciendo eso? Llamando a ese grupo de la novia. ¿Ven ustedes? ¿Ven? Eso llama de esos dos grupos. Está sacando una rueda de la rueda. ¿Ven lo que quiero decir? Entonces Dios confirma ese mensaje que Billy Graham predica. Dios sana a los enfermos por las oraciones de Oral Roberts. Y Dios produce las cosas que Jesús, prueba que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Y está llamando a aquellas cosas que, esos son mensajes de la hora. Y cada uno de esos mensajes está llamando, arrepiéntanse o perezcan. Es correcto, arrepiéntanse o perezcan. No hay esperanza, todo está acabado. El mundo ha sido advertido de su venida. Cada uno de sus mensajes habla y advierte de la venida del Señor Jesús para ambas. La iglesia denominal, recuerden, Dios siempre está en tres, como Padre, Hijo y Espíritu Santo, y justificación y santificación y bautismo del Espíritu Santo, así. Él está en tres. Ahora, Dios es ese mensaje de arrepentimiento para la iglesia nominal. Dios está en ese mensaje de sanidad divina a la iglesia pentecostal. Dios está en el mensaje a la novia. ¿Ven? Entonces vemos que todos ellos convocan uno a esto, este a eso y ese a aquello. Dios llamando a la iglesia a salir del mundo, llamando a la iglesia a entrar, la iglesia denominacional a entrar en Pentecostés y llamando a la novia a salir de Pentecostés. ¿Ven? Como Lutero, Wesley, y ahora, ¿ven? Todo está perfectamente en tipo. Y no hay error en eso. He cubierto todos los extremos y los lados y por dentro y por fuera. Y lo mostré por la escritura, su cronología, al punto que sabemos que es absolutamente la verdad. ¿Ven? No hay error. Domingo espero que Dios lo ancle tan profundo que ustedes nunca se puedan apartar de eso. ¿Ven? Ahora, Dios advierte, prepárense para un juicio.
Las bombas atómicas están en los hangares. Todo está listo. Y Dios, antes de permitir que suceda esto, hace un llamado general, como lo hizo en Sodoma. Salgan de allí. Prepárense, algo va a suceder. Como en los días de Noé, antes de que Dios enviara las aguas para destruir al mundo, el gran mundo antidiluviano que se había desviado en pecado, como Jesús dijo claramente que ese era un día tal como este. Como fue en los días de Noé, así será en la venida del Hijo del Hombre. Como las mujeres estarían desordenadas y casándose y dándose en casamiento, y grandes logros científicos, y los educados e inteligentes se inclinarían hacia los puntos intelectuales. Y el pequeño rebaño humilde sentado a un lado esperando el juicio pendiente y el escape. Y antes de Dios enviar ese juicio, Él envió un profeta. Así como hizo con Ezequías. Él dijo, prepárate, porque los juicios están por caer. Y Él preparó al pueblo para ese tiempo. Noé preparó a la gente. Y ese fue un llamado de misericordia antes del juicio. A Nínive se le informó antes de su tiempo. Dios miró abajo a Nínive y él dijo, estoy harto y hastiado de estas cosas. Yo entiendo que aunque ese gran mundo gentil, pagano, su ciudad, como era en esos días, ellos eran juzgados por ciudad, ahora es por naciones. Ahora, después de la población, de que la población se ha esparcido como lo ha hecho, él dijo, esa gran ciudad se ha entregado completamente al pecado. Y Dios, antes de enviar juicio, él enviaba un mensaje de advertencia. ¡Salgan de allí! ¡Enderécense! Miren, el profeta no dijo más que dijo, dentro de 40 días, esta ciudad será destruida. Hijo, a veces, cuán difícil es hacer cosas como esas, avisar a la gente. Si el profeta no vigila, se meterá en problemas porque él se desviará a un lado un poco, queriendo hacerlo fácil, o ceder un poquito aquí y un poquito allá. Pero el verdadero profeta tiene la orden de Dios. Jamás debe ceder en nada. Debe presentarlo tal como está. Por eso es que él usó tanto el espíritu de Elías, ¿ven? Porque ese espíritu siempre llevaba a cabo sus órdenes. ¿Ven ustedes? ¿Ven? Cumplía sus órdenes exactamente como eran y siempre era, regresen a la palabra, ¿ven? Siempre traerlos de nuevo a la palabra. Ahora, encontramos a Nínive en pecado. Y el profeta estaba indeciso porque ese era un mundo gentil, ¿ven? Era una nación gentil, un pueblo gentil. No era el de él, no eran hebreos. Ellos eran gentiles, una gran nave, un puerto comercial que era Nínive. Era una gran industria de pesca. La gente pescaba y ellos tenían, seguramente tenían allí una gran región pecaminosa. Bastante dinero y donde abunda el dinero y hay gente con una opinión popular moderna, el pecado siempre entra y la violencia. Dios estaba cansado de eso y él tenía un profeta en la tierra. Así que le dijo a su profeta, ve allá a Nínive y clama y di, dentro de 40 días la ciudad será destruida. Ahora, Jonás pensó, ¿saben? Pudiera meterme en problemas. Así que él quería estar más seguro, por lo que pensó en tomarse unas cortas vacaciones e ir a Tarsis. Y vimos que solo quedaban 40 días. ¿Ven? Así que el mensaje es urgente. El tiempo está a la mano. No ande jugando con las otras cosas y consiguiendo un título de bachillerato en artes y encontrar algo. La hora está a la mano. Eso es lo que sucede con la gente hoy. Queremos levantar grandes escuelas y tener grandes cosas así. Cuando válgame, vaya, si predicamos la venida del Señor, ¿qué hacemos con estos colegios? Necesitamos arrepentimiento para con Dios, ¿ven? Como Hudson Taylor le dijo al joven misionero, dijo, un muchacho chino que vino, y le dijo, señor Taylor, dijo, el Señor Jesús me ha llenado de su espíritu. Dijo, yo estoy muy contento. Dijo, me toma ahora 10 años para conseguir mis títulos y todo eso. Él le dijo, hijo, no esperes títulos. Si la vela está encendida, ve y proclámalo.
Ve y proclámalo, no esperes títulos. Oh, estarás medio consumido antes que termines con tus títulos. Vamos mientras está prendida. Si usted no sabe nada más, solo hable de cómo se encendió. Y solo no trate de tomar el lugar de otro o algún lugar. Cuando usted ya lo sabe, solo diga lo que usted conoce, que es la verdad. Así es como esto me vino a mí y así es como me sentí al respecto. Si usted solo sabe eso, diga eso. Vamos, el mensaje es urgente, el tiempo está a la mano. Ahora, y si Isaías hubiera dicho, bueno, primero esperaré a ver cómo le va con esa llaga, ven, ustedes, ven, ver cómo es. Dios le dijo, sube allá y dile ahora mismo, ven. Y él le dijo a Jonás que fuera. Oh, vaya. Y cuando él estaba allá en ese océano y en ese mar profundo y la nave se detuvo en la tormenta, y tuvieron que levantar la vela y después dar vueltas y vueltas, ellos se preguntaron qué estaba pasando allá, pero no entendían, parecía que la cosa se inundaba y cada hombre invocaba a su Dios, y de pronto Jonás estaba de vacaciones, entonces pensó que sería mejor que durmiera, y él debe haber bajado al compartimiento de la nave y estaba recostado allí con sus pies en alto, durmiendo, y le dijo, despierta, perezoso, invoca a tu Dios. Y Jonás sabía, él sabía lo que andaba mal, que andaba mal. Y así todo hombre sabe lo que anda mal hoy. ¿Ven? Y él dijo, todo es mi culpa. Tómeme y átenme de pies y arrójeme allá al mar y luego este problema cesará. Y ellos eran un grupo de hombres algo caballerosos y no querían hacerlo. Pero ellos se dieron cuenta que él era un profeta y sabía de lo que estaba hablando. Él dijo, yo pensé en que tomaría mis vacaciones primero, pero el Señor no quiere que me tome estas vacaciones. Tengo que llegar allá. Tengo un trabajo por hacer. Pensé en descansar un poquito antes de ir, pero tengo que ir. El mensaje es urgente. Tengo que llegar allá. Me imagino que cuando ese cierto pez preparado tuvo a Jonás en su estómago, se dio la media vuelta y arrojó agua por todo el país y salió para Nínive tan fuerte como pudo. Era Dios llevando ese mensaje allá, en ese cierto pez preparado. Y salió para Nínive tan fuerte como podía ir. Porque él tenía a bordo al mensajero y tenía que llevarlo allá. Y él había tomado la nave equivocada, pero Dios había provisto una nave para él. Así que, ustedes saben, Dios puede hacer grandes cosas si solo lo escuchamos a él. Él hará caminos donde no hay camino. Él es el camino. ¿Ven? Cuando el mensaje es absolutamente urgente, como lo es hoy, Dios provee un camino. Vemos de nuevo que cuando Amós, yo prediqué de este individuo Amós, si en algún momento quieren la historia es grandiosa, lean la historia de Amós, el primer capítulo de Amós. Él es otro tipo de las advertencias antes de que el juicio hiera al pecado. Ahora, la ciudad que él iba a advertir allá era un montón de judíos que se habían como descarriado del camino usual y habían llegado a ser un gran centro turístico. Y me imagino, como di la ilustración esa mañana hablando de él, que cuando su cabeza calva apareció por la colina y sus ojitos se entrecerraron cuando miró allá abajo y vio el pecado de esa gran nación y pueblo, su barba blanca mientras él la peinaba así con los dedos, vaya qué cosa. Pero nadie sabe de dónde vino él. Nadie conoce a esos profetas. Solo se levantan de algún lugar y así mismo se van. Pero él entró a la ciudad con, así dice el Señor, arrepiéntanse o perezcan, porque Dios destruirá esta nación. Él borrará este lugar de la tierra. Ustedes han llegado a un acuerdo con su enemigo. Y ustedes están en paz. Piensan ustedes con su enemigo, pero todo el tiempo los asirios se están fortaleciendo allá. Ustedes no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. Así de sencillo. Así que él dijo, y Dios quiere que nosotros nos separemos. Él quiere que salgamos del mundo. No que queramos vivir con el mundo y Dios también. No quiere seguir las modas del mundo y a Dios. Usted tiene que vivir para uno o el otro. Se tiene que creer a uno o al otro. Y ahora, vemos que este Amós realmente le predijo juicio a este pueblo si ellos no se arrepentían. Y vaya, encaja tan bien con nuestro día. Pienso que esta gran ciudad, al mirar esto de nuevo, la gran ciudad allá abajo, cómo se había entregado a eso. Y la gran economía que tenían de todo, prósperos y pensaban que estaban perfectamente en la voluntad del Señor porque estaban prosperando. Pero ellos se dieron cuenta que Dios no siempre es el autor de la prosperidad.
No, Dios, a veces, cuando llega la prosperidad, la iglesia normalmente se aparta de él. Saben, Dios habló de Israel una vez, dijo, te encontré ensangrentada en el campo y te limpié y te di entrada. Para que fuera su propia hija, después cuando creciste y fuiste una mujer hermosa, tomaste el papel de una ramera. Él dijo, tú simplemente te entregaste a todo el que pasaba. ¿Ven? Pero cuando eras pobre y estabas necesitada, cuando tenías necesidad, me servías. Pero cuando yo te bendije y te di suficiente, entonces te apartaste de mí. Y eso ha probado ser igual. Oh, vaya. Ahora, vemos que este profeta realmente atacó esa nación. Este Amós. Él solo era un muchacho que araba, pero nos damos cuenta que cuando él lo hizo, golpeó y les dijo lo que sucedería. Y les dijo que si ellos no se arreglaban con Dios, que el enemigo con el que se habían asociado sería el mismo que los destruiría. Y hoy vemos que nuestra América orgullosa no escapará de la ira de Dios. Como dije un día aquí, estoy seguro que fue aquí, de todo al final. Saben, yo no logro ver nada en base a qué construir. No se puede construir en base a la política. Ya está podrida. Usted no puede construir en base a la vida social por la falta de moralidad. No hay nada sobre lo que uno pueda construir allí. Y no se puede confiar en nada. ¿Y la iglesia? Bueno, no se puede hacer nada con la iglesia. Está muy formal y perdida. No queda nada. Ellas han vendido sus primogenituras por un caldo de potaje y solo esperan juicio. Espíritu Santo ha cruzado esta nación mostrando sus señales y maravillas y ellos continuamente rechazan su gracia. Él mismo se vindica y prueba por su gran vindicación que Él es la palabra de Dios manifestada en este día. Y ellos aún la rechazan. ¿Ven? No queda nada ahora. Ustedes no pueden hacerle eso a Dios para siempre, ¿ven? Muy bien. Vemos que primero Él envía a sus profetas con advertencia. Él no cambia su manera, su método de hacer las cosas. Él no siempre golpea cuando Él advierte. Quiero que observen esta cita. Dios da una advertencia, pero no siempre golpea cuando Él advierte. ¿Lo notaron ustedes? Y cuando Él no golpea al enviar la advertencia, entonces se burlan del profeta. ¡Fallaste! ¡Mentiste! Tú no tenías la razón. Eso lo mismo le pudieron haber dicho a Isaías. ¿Qué creen ustedes que pensó ese hombre cuando subió allá y profetizó que el rey moriría? Luego regresa y dice, no, él va a vivir. ¿Y qué me dice de Jonás que anduvo por las calles diciendo, oh, esta ciudad será destruida dentro de tantos días, 40 días? Y luego Dios no lo hizo. ¿Ven? Usted tiene que vigilar. Dios no siempre golpea cuando Él advierte. Pero Él, algo pasa. Entonces se burlan del profeta. Pero si Él es un profeta vindicado, que tiene la palabra del Señor, ¿ven? Con señales de Dios, vindicado como Dios dijo que sería vindicado el profeta y estos hombres lo eran, ¿ven? Su palabra no es suya, sino de Dios. Y eso se cumplirá. Eso se tiene que cumplir si es la palabra de Dios. Solo hay una cosa que puede detenerlo, es arrepentirse rápidamente. Fíjense, Amós, él vivió para ver su profecía, pero cuando Amós habló de esa ciudad, de cómo sucedería, cómo era que Dios iba a causar que los sirios entraran y la conquistaran y todo eso así, y cómo su propia corrupción los consumiría, pues ahora, creo que si eso es correcto, estoy mirando aquí en la escritura, si conté correctamente, fue alrededor de 50 años después que Amós profetizó. Y ahora, ¿qué les parece? Pasó toda una generación antes que la profecía de Amós se cumpliera. Pero si leen por acá, se los dice. Y sucedió exactamente palabra por palabra lo que él dijo. ¿Ven? Juan vio el libro de Apocalipsis. Eso no sucedió en su día, pero nosotros lo vemos sucediendo así exactamente. ¿Ven? Daniel profetizó del día, de su día y hasta el fin. Él no vivió para verlo. Él dijo, anda Daniel, sella el libro y cierra el libro. Y dormirás en tu heredad, pero en aquel día te levantarás. ¿Ven? Ahora, ¿ven? Él,
No siempre Dios golpea tan pronto como él profetiza. La profecía de Amós, como dije, fue 50 años más tarde que vino a cumplimiento. Pero vino a cumplimiento. Entonces el profeta es una de la Biblia. Un verdadero profeta genuino es una persona especial. No especial que sea diferente a cualquier otro, sino que él tiene un trabajo especial. ¿Ven? Y al tener una comisión especial, él tiene que ser especial, un poco diferente a los otros, para poder hacerlo. Es así como Dios ha comparado a sus profetas como a un águila. Ahora, el águila es un ave especial. Solo es un ave, pero es un ave especial. Y puede volar más alto que las otras aves. Puede ver más a distancia que otras aves. Y bueno, para poder alcanzar más altura, ya debe tener una estructura para poder subir más. ¿Y de qué le sirve allá si no pudiera ver lo que está haciendo después de subir allá? ¿Ven? Así que tiene que ser un ave de una estructura especial. ¿Ven? Ella está como en la familia del halcón. Ella desgarra con su pico y se come la... Muchas son carroñeras. Hay cerca de 40 clases diferentes de águilas. Pero ven ustedes, en la iglesia está el pastor. Y ese pastor es una persona especial. Él tiene una estructura para poder soportar los escándalos de la gente. Él es un... Es alguien que lleva cargas. Él es el buey del equipo. Él es un hombre que se puede sentar cuando alguien tiene algo en contra de otro y se sienta con esas dos familias y no toma a un lado y busca la razón y la presenta nuevamente con dulzura. ¿Ven? Él es un pastor. Sabe cómo encargarse de las cosas. El evangelista es un hombre especial. Él es un hombre que arde como una bola de fuego. Él corre a la ciudad y predica su mensaje, luego sale de allí a otra parte. ¿Ven? Es un hombre especial. El maestro es un hombre especial. Él se sienta bajo la unción del Espíritu y puede tomar las palabras y unirlas conforme al Espíritu Santo. El pastor evangelista, ninguno se puede comparar con él. Y luego encontramos que el apóstol es un hombre especial. Él es quien pone en orden. Él es un hombre que es enviado de Dios para poner las cosas en orden. El profeta es un hombre especial. Un profeta es un hombre a quien viene la palabra del Señor, porque así es diseñado el profeta, su vida, que su subconsciente y su primera conciencia están tan cercanos que él no se duerme para soñar su sueño. Lo ve cuando él está bien despierto, ¿ven? Ahora, eso es algo que Dios tiene que hacer, ¿ven? Él ve lo que sucede. Un profeta ve de antemano, a la distancia, ¿ven? Las cosas que vienen. Él ve la copa de la ira de Dios llena antes de que esté llena. Él puede decir así, dice el Señor, Dios destruirá esta ciudad si ustedes no se arrepienten. ¿Por qué? Él es un águila. Él se remonta más allá. ¿Ven? Y él mira allá a lo lejos y ve esa copa de la ira derramarse. Eso es lo que el profeta está viendo. Él no está viendo lo que está sucediendo aquí, está mirando más allá. Él dice, eso viene. Él puede subir tan alto que alcanza a ver esa sombra. Él dijo, el mundo estará en oscuridad y tinieblas. Él ha subido lo suficiente, el sol está brillando ahora, pero ve esa sombra que viene. Y él está diciendo lo que ve. Aún no está aquí, pero ciertamente llegará, correcto. Llegará aquí, tinieblas sobre la gente. Él sabe que eso viene dentro de unos años, pero él lo ve. Amós, ese profeta ungido de Dios, él vio las tinieblas y el juicio. Él vio a Siria que venía con sus carros y barrería por allí y masacraría a esa gente. Él vio que venía y el juicio de Dios sobre ellos. Pues 50 años antes que sucediera. Pero ven ustedes, siendo un profeta, él fue alzado en el Espíritu y vio eso a la distancia. Amén. Él vio la copa llena antes de llenarse, como Abraham. Dios le dijo a Abraham, tu simiente entrará a este país y peregrinará aquí por 400 años. Y entonces yo los sacaré con una mano fuerte, porque la iniquidad de los amorreos aún no está llena. ¿Ven? Dios sabía que esa copa se iba a llenar. Él estaba hablando con su profeta. Pues le dijo, ¿ves esa copa de los amorreos allá? ¿Ven? Pero su iniquidad aún no se ha llenado. Abraham, no digas nada de eso ahora, espera. Pero sucederá. Y cuando se llene su copa, y esos 400 años, yo los sacaré como langostas delante de ti y estableceré tu simiente aquí en esta tierra.
Amén. Ese es el profeta del Señor. Ahora, cuando él habla de su visión, ya sea ira o sea sanidad, podría tardar, pero tiene que venir a cumplimiento si él lo habla en el nombre del Señor. ¿Ven? Podría ser una bendición que él pronuncia sobre usted. Él pudiera decirle cierta cosa y usted ni puede verla. Usted dice, ¿cómo puede ser? Pues es una... Él me dijo así, dice el Señor, esto va a suceder, eso iba a suceder. Y no ha sucedido. El hombre está equivocado. Ahora usted será juzgado por no creer eso. Pero de todas maneras sucederá. ¿Ven? Eso tiene que suceder. Aunque tarde, dice la Biblia, aún hablará en su momento. Eso se cumplirá. El profeta solo está mirando a lo lejos y viendo algo. Él habla de lo que está viendo. No está pensando en esto aquí, ni cómo se ve usted ahora. Él está viendo cómo es que va a ser. Y cuando él lo dice, si está en la palabra del Señor, ya ha sido hablado, y nada en el mundo puede detenerlo. ¿Ven ustedes? Correcto, solo Dios mismo. Fíjense, vemos entonces que cuando él habla su visión, el profeta, ahora a veces él habla cosas buenas, él habla de la sanidad suya. Muy bien, usted pudiera pensar, eso no es posible, no he mejorado. Entonces, ¿qué hace eso? Eso solo trae sobre usted los juicios de Dios. Es cierto, ¿ven? Jesús prometió salvarlo si usted lo creía. Si usted no lo cree, eso no le sucederá. Usted tiene que aceptarlo. Usted tiene que creerlo, ¿ve? Y usted tiene que saber de dónde viene. Eso le da a usted su fe en Dios o en su profeta, ¿ve? Usted tiene que creerlo. Y ahora, vemos aquí que estos profetas que hablaron, ellos hablaron y lo que dijeron se cumplió. Y si la ira de Dios es derramada sobre la gente, solo queda una cosa. Si ese profeta dice que cierta cosa va a suceder, solo hay una cosa que detendrá la mano de Dios, y es el arrepentimiento. Es el arrepentimiento hacia Dios lo que detiene su ira. Ahora, no espere para hacerlo. ¡Hágalo en ese momento! Si Dios dice algo, usted hágalo en ese momento. Ezequías, tan pronto él supo, era un buen hombre. Pero Dios dijo, ha llegado tu hora, Ezequías, y yo debo llevarte. Es lo que yo quiero, te voy a sacar, pon toda tu casa en orden. Y él dijo, me tomará 15 años hacer eso, Señor. Man. Ahora, yo sé que partiré, pero me tomará 15 años poner mi casa en orden. No puedo hacerlo ahora mismo. Yo no tengo el tiempo para hacerlo. Yo no podré hacerlo. Señor, permíteme vivir otros 15 años para poder resolver este asunto. No puedo poner mi casa en orden. ¿Ven? La comisión de Dios era, pon tu casa en orden. Y Ezequías dijo, yo no puedo hacerlo en este año. Me tomará tiempo. Yo devolveré esto y restauraré esto y se lo llevaré a este hombre aquí. Me tomará 15 años hacerlo. Solo dame vida para hacerlo. Permíteme, déjame, dame un poco de tiempo para hacerlo. ¿Ven? Entonces Dios dijo, yo te seré indulgente. Pero como sea, él tenía que morir, ¿ven ustedes? Y entonces resultó ser que al tomarse su tiempo, él se descarrió durante ese tiempo, ¿ven? Y él le hubiera sido mejor si hubiera partido sin que estuviera en orden, así es. Pero él le dio 15 años más para poner su casa en orden. Porque rápidamente, ¿qué hizo él? Dijo, Señor, soy lento, necesito 15 años para hacer esto. Tú me has mandado que ponga mi casa en orden. No puedo hacerlo hasta dentro de 15 años porque tengo un préstamo aquí y tengo esto por acá y esto por acá para hacer. Ahora, él era un hombre piadoso y la palabra de Dios se tiene que cumplir de todas maneras. Ella se cumplirá de todas maneras, pero él solo la detuvo por un corto tiempo. ¿Ven? La detuvo para él. Luego él cometió un pecado durante ese tiempo. Él dijo, yo no haré que eso venga a él, sino que visitaré con eso a sus hijos después de él. Ustedes conocen la historia. Ahora, vemos que arrepentirse rápidamente a veces detiene la ira por un tiempo. Ahora, encontramos que Nínive, Dios dijo, ve allá y clama ahora a esa ciudad. Y diles, si dentro de 40 días la cosa caerá. Y vaya... Ellos sí que se arrepintieron. Tan pronto vieron que venía ese profeta por la calle diciendo, así dice el Señor, el lugar caerá dentro de 40 días, el lugar caerá. Aún el rey ordenó un ayuno por el país, un duelo, ponerse cilicio, ponerse ceniza, no solo sobre su propia cabeza y su propio cuerpo y sobre su carne, sino también su ganado, sobre sus bestias del campo. Poner ceniza y cilicio. ¡Qué arrepentimiento! Ahora, ver allí, notamos que si el profeta no vigila rápidamente, ¿ven? No usa su sensatez y acude a Dios, ustedes se darán cuenta de algo allí. Si no vigilan, ahora miren a Isaías,
Él solo habló su profecía, regresó a su pequeño cobertizo en el desierto. Cuando lo hizo, el Señor no le respondió al rey que estaba orando. Él tiene una manera de hacer las cosas. Había un profeta en la tierra. La palabra del Señor viene a su profeta. Él salió allá y dijo, Isaías, regresa y dile que yo he oído su oración. He entendido que eso, que él piensa que le tomará 15 años hacer esto. He visto sus lágrimas porque él quería tanto hacer el trabajo. Le tomará a él 15 años, dice él, hacerlo. Ve, dile entonces que yo se los concedo. ¿Por qué? Él comisionó a Isaías para que fuera a decirle, así dice el Señor. Entonces, si hay algún cambio en eso o tardanza, iba a suceder de todas maneras, como sea, él murió. Pero dijo, si algo sucede en eso, entonces él está obligado a dar respuesta al hombre que él envió con así dice el Señor. Él le dijo a Isaías, regresa allá y dile a él. Ahora, Jonás tuvo una actitud diferente. Subió a la colina y dijo, pues, ojalá nunca hubiera nacido. Oh, cómo siguió quejándose. Dios tuvo que, hizo que creciera una pequeña calabaza y que le diera sombra hasta que refrescó allá arriba. Pero él dijo, pues, ya fui allá y ahora dirán que soy un falso profeta. Dios le habló, dijo, mira esa ciudad allá abajo. Mírala, Jonás. Que toda la ciudad se arrepiente con cilicio y ceniza. Entonces le dijo de la pequeña calabacera y el gusano que la cortó. Un día, el Señor mediante, quiero venir al tabernáculo y tomar una serie sobre Jonás. Oh, hay tantos grandes, ese viento del este que sopló y todo. Vaya, hay tantas cosas allí que es emocionante, esas pepitas de oro allí. Todo es un tipo perfecto, cuadra. Aún incluye a Jesucristo allí y todo lo demás, claro. Cada línea de la Biblia presenta a Jesucristo. Sí, Señor. Esa es nuestra lección del domingo. Lo veremos, el Señor mediante. Y fíjense. Hay cosas que uno, si uno es sincero, le dice a Dios, ahora usted tiene que vigilar. Ahora, quiero mostrarles a otro Jonás en la plataforma esta noche. Una noche vinieron unas personas aquí, la señora puede haber parientes suyos aquí esta noche, por lo que no diré su nombre, ustedes probablemente saben quién es. Pero ellos vienen aquí, un grupo de finas personas de Kentucky, ellos han venido aquí por años. Pero las personas siendo personas finas, buenos amigos míos, vaya, ellos eran buenos amigos míos, pero ellos son la clase de personas que cuando hay un avivamiento ellos pueden venir a la iglesia. Cuando él termina el avivamiento y hay que jalar la carga, nadie jalaba. Y todos los niños estaban aquí en la lista de los niños, ellos tenían el, cuando teníamos nuestras clases y demás. Y un día llegué a casa, hace como 4 años o 5, algo así, y esta jovencita de 8 años, cuando estaba en la lista de los niños, ella se había casado y tuvo 2 hijos. Y ella estaba postrada acá en el hospital al borde de la muerte. Ya tenía 4 meses, 5, embarazada. Y el bebé había muerto y no podían operar porque ella tenía uremia. No podían operar, así que tenían que dejar que la madre también muriera. No se puede operar. Y ven, el bebé la mataría estando así, así que ella se estaba muriendo, así si eran, tendría que morir. Yo fui a verla, me había llamado, y entré al hospital, y allí estaba ya abajo la tienda de oxígeno. Levanté la pequeña solapa, hablé con ella un poco, y le dije, ¿te acuerdas de mí? Ella dijo, seguro, hermano Bill, yo lo recuerdo. Dije, ¿cómo está la...? ¿Entiendes lo enferma que está? Ella dijo, así es. Dijo, por eso lo mandé a llamar. Dije, bueno, pues, ¿cómo está usted con el Señor? Ella dijo, hermano Bill, yo no estoy lista para partir. Bueno, allí nos arrodillamos y oramos, y su madre y su esposo, muchos de ellos estaban en la habitación, y su madre y esposo comenzaron a llorar, y entonces yo le pregunté, y ella se arregló con Dios. Hizo sus votos y regresó y le prometió a Dios. Y si era perdonada, cuánto lo amaba a él y que ella lamentaba sus pecados y la manera en que había vivido y continuó con su arrepentimiento y lloraba. Después de un rato me levanté y salí del edificio. Y la mañana siguiente me llamaron para regresar allá. Y nos enteramos, ellos entraron esa mañana para un examen y ver cuánto había avanzado la condición urémica. Y encontraron que no le quedaba rastro de eso. Todo había desaparecido. Todo rastro del veneno urémico se había ido. Los médicos estaban muy emocionados al punto que dijeron, vaya, esto debemos, es algo muy extraño. Dijeron, vamos a prepararla. Dijeron, si sigue así en la mañana, dijeron, continuaremos dándole penicilina o lo que le estaban dando para controlar la infección. Dijeron, vamos a operar y sacaremos el bebé muerto antes que le venga otra cosa. Dijeron, si ella está bien, entonces. Bueno, le volvieron a hacer la prueba 2 o 3 veces ese día, y esa noche tarde le hicieron la prueba, nada mal,
Estaba perfectamente bien. Y ellos la prepararon, la sacaron de la tienda de oxígeno, todo estaba bien. Ellos la iban a operar la mañana siguiente para sacar el bebé. Bueno, yo fui allá y porque habían hecho esto. Ahora, yo no lo sabía, no lo sabía. El Señor no me dijo nada acerca de eso. Ustedes pueden preguntarles a las personas si desean. Así que ella nunca dijo de eso. Pero, oh, vaya a ver tal cosa. Su esposo, siendo un pecador, vino y dijo, hermano Branham, yo quiero entregar mi vida al Señor Jesús. Y yo le dije, muy bien, solo arrodíllese aquí, tome la mano de su esposa. Y luego ustedes caminen una vida recta juntos. La madre regresó, ella dijo, hermano Branham, ¿sabe? Estoy aquí, mis hijos. Y dijo, todos hemos ido y venido del tabernáculo y demás. Nos sentábamos y lo escuchábamos a usted predicar, subimos al altar y volvíamos. Dijo, yo también estoy descarriada, hermano Branham. Ella dijo, yo quiero regresar al Señor Jesús por su bondad con mi hija. Bueno, ustedes verán, eso es muy bonito. Pero uno no viene al Señor Jesús por esa razón. Como a eso de la medianoche, a las 12, una, su madre se durmió y ella dijo, la llamó, dijo, madre. Y ella dijo, sí, cariño, ¿qué quieres? Ella dijo, sabes, estoy muy feliz. Ella le dijo, me alegra que estés feliz. Dijo, estoy en paz con Dios. Y dijo, oh, qué bueno es. En unos minutos volvió a llamarla. Dijo ella, mamá, le dijo, sí. Dijo, me voy a casa. Y ella dijo, lo sé. Ella dijo, sí, cariño. Dijo, el médico sacará al bebé mañana y entonces como en un día o dos, cuando sale la incisión y puedas irte de aquí, regresarás a casa y volverás a ser feliz tú y tu esposo y los niños. Y serás una cristiana y vivirás para Dios. Ella dijo, madre, me refiero a mi hogar celestial. Ella dijo, claro, cariño, al final del camino. Ella dijo, este es el final del camino. Oh, dijo ella, pues, ¿qué sucede? Dijo, el final del camino. Entonces dijo, sí, mamá, dentro de unos minutos partiré. Bueno, ella pensó que se había puesto nerviosa y deliraba. Ella llamó a la enfermera le tomó la respiración, todo estaba normal. Y a los 5 minutos ella había partido. Había muerto. Y entonces cuando regresé a casa, después de unas 2 semanas, creo que el hermano Graham predicó en el funeral de la muchacha. Cuando regresé a casa y Meda me contó que esa muchacha había muerto esa noche, vaya, yo no podía. Yo fui a ver a la madre. Y yo no sé qué me hizo hacerlo, pero yo dije, Señor Dios, tú me debes una explicación. ¿Ven? Después de yo haber ido allá y hablarle a ese esposo y que él viniera al Señor, después de tú hacer estas cosas por él y todo eso así, luego tomar la vida de esa muchacha así. Yo dije, tú me debes una explicación. Cuando usted le dice a algo así a Dios, él lo dejará sentado solo. Yo no, él no me debe nada a mí. Yo estoy en deuda con él. Bueno, él solo me dejó haciendo pucheros por unos días, ustedes saben. Después como tres, cuatro meses, un día me encontraba en la orilla del río, el Señor me habló en una visión. Y dijo, ahora ve a su madre y dile esto a su madre. ¿No le llegó su hora un año antes de eso, cuando ella se ahogaba en un arroyo en un día de campo? Ella debió haber partido en ese momento, pero yo tenía que llevármela cuando estuviera lista para partir. Y por eso es que sucedió todo esto. Y el por qué tú fuiste allá. Entonces me postré y lloré. Dije, Señor Jesús, perdóname a tu pobre siervo estúpido. Yo nunca debía haber dicho eso, Señor. Y había regresado allá con la señora. Vivía por acá en la calle Market. Y fui donde ella y le dije, quiero hacerle una pregunta. Ella dijo, seguro, hermano Bill. Y dije, ¿es cierto que esta muchacha por poco se ahoga? Ella dijo, sí, es cierto, hermano Branham. Dijo, su esposo y ellos tuvieron que sacarla del arroyo. Y dijo, ellos tuvieron que darle respiración artificial y aplicarle presión. Tuvieron que conseguir una máquina para sacarle el agua. Dijo, ella tenía puesta su falda, estaban en un día de campo. Ella estaba allá y pisó arena y resbaló a lo profundo y se ahogó en el agua. Ellos no la vieron y luego la vieron que subía y bajaba. Y corrieron a socorrerle y la sacaron. Y dijo, ella por poco se muere. Dijo ella, yo dije, ese era su tiempo para partir. ¿Ven? Dios sabe lo que está haciendo. Ahora, el Señor probablemente me hubiera dicho eso si yo no hubiera tomado la actitud que tomé. Señor, me lo debes. Explicarme eso. Él no le debe nada a uno. Yo estaba en una reunión una noche y un evangelista orando por una persona. Dijo, Dios, yo te ordeno que sanes a esta persona. ¿Quién manda a Dios? ¿Ven? Eso ni es inteligente, ¿ven? Por cuanto Dios, Él hace lo que quiere.
¿Puede el barro decirle al alfarero por qué me hiciste así? ¿Ven? Seguro que no. Pero si el profeta se queda quieto y luego busca la respuesta del Señor, ahí está la respuesta allí, ¿ven? Como esta persona que preguntaba de la simiente de la serpiente. ¿Ven ustedes? Solo observe. No se apresure. Y entonces, ahora, Dios siempre trae a cumplimiento todo para que obre para el bien de aquellos que aman al Señor. Ahora, si Nínive no se hubiera arrepentido, entonces los juicios de Dios hubieran caído sobre ellos. Ahora recuerden, el profeta debe escuchar. Esa era una advertencia. Ahora, es lo mismo para esta nación. Entonces usted dice, hermano Abraham, el domingo pasado usted dijo, no queda esperanza. Sí, ¿por qué? Ha rechazado su llamado. Tiene que recibir eso. Lo va a recibir. Llegará el momento cuando esta nación se hará pedazos. Yo lo vi en 1933. ¿Ven? Lo vi desde allá. Usted dice, pudiera haber dicho, bueno, eso no sucedió allá. Pero va a suceder. Tampoco Mussolini estaba en el poder, ni se había construido la línea Maginot, ni tampoco el carro parecía como un huevo en esos días, ni las cosas, ni la mujer había elegido al presidente que tendría apariencia de un universitario y todas estas otras cosas, ni que habría un presidente católico y todo eso de lo que habló. Hace como 30 años o más, estas cosas fueron predichas, pero él solo me mostró a lo lejos allá el fin. Y a medida que esa cosa se acerca con el pasar del tiempo, esa copa se está llenando. Y se ha predicado el arrepentimiento por Billy Graham, Oral Roberts y quien quiera. Profetas y demás han cruzado la nación con señales y maravillas, y ella continuamente se revuelca en el pecado. Por eso es, ellos no se arrepienten. El arrepentimiento lo produce. Fíjense, Acab no se arrepintió con la reprensión de Elías. Si Acab se hubiera arrepentido y caminado humildemente delante de Dios, la cosa no hubiera sucedido. Pero Acab fue allá y le quitó la viña a Nabot y mandó a asesinarlo. Todos estos males. Y Jezabel, ese profeta salió allá con, así dice el Señor. Pero, ¿qué hicieron? Ella solo amenazó con matarlo. ¿Qué sucedió? Se cumplió su profecía. Los perros se la comieron y lamieron la sangre de Acab, exactamente conforme a su palabra. Él vio la copa llena. Por eso es que el pequeño Micaías decía esto mismo. ¿Cómo podía él bendecir lo que Dios había maldecido? ¿Ven? Su palabra, su profecía estaba en armonía con la palabra. Herodes, él no se arrepintió cuando Juan dijo, no te es lícito tener eso, la esposa de tu hermano. Él no se arrepintió. ¿Pero qué hizo él? Su esposa pidió la cabeza del profeta. Miren la inmundicia en que entró él. Miren lo que sucedió. Le sucedió. Mira uno hoy en Suiza, las aguas azules que lo rechazaron aún hierven como un memorial. ¿Eh? Seguro. Él no se arrepintió cuando fue regañado del Señor. Juan le dijo, sin importar lo que él era, un procurador o lo que era él, o el emperador, o quien haya sido él. Él debe arrepentirse cuando Dios llama, o la ira viene sobre él. ¿Cuántas veces en los profetas? Tengo apuntado aquí, pero no tendremos tiempo porque me quedan 10 minutos. Si no hay arrepentimiento, entonces ciertamente viene el juicio. Ezequías se arrepintió. ¿Ven? Nínive se arrepintió. Acab no se arrepintió. Nabucodonosor no se arrepintió. La gente en el tiempo de Noé no se arrepintió. Y vinieron los juicios directamente. ¿Ven? Ahora, pero el primero les advierte a todos. Todos reciben una advertencia. Ahora, viendo que el tiempo está a la mano, que sea que todos los que sienten que hay una advertencia se arrepientan antes que la ira de Dios golpee. Ahora, traigamos eso al tabernáculo Branham. ¿Ven? Nosotros hemos visto estas cosas y sabemos que son la verdad. Sabemos que ellas son absolutamente la verdad. La comisión de la palabra es, si ustedes se arrepienten y son bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, ustedes recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa es para vuestros hijos y los que están lejos, ¿ven? Ahora,
Un hombre, el señor Dow, me preguntó, aquí no hace mucho, dijo, hermano Branham, estoy envejeciendo, me estoy debilitando, 91 años. Dijo, ¿cree usted? ¿Piensa usted que estoy listo para morir? ¿Piensa que estoy listo para partir? ¿Piensa usted que soy salvo? Le dije, señor Dow, ¿alguna vez fue a un médico para un examen físico? Dijo, sí, él dijo, sí. Y uno le dice, ahora, lo que el médico hace, él tiene un libro allí. Y él toma este libro y busca allí. Ahora, lo primero que debo hacer con ese hombre es revisarle el corazón. Entonces toma un estetoscopio, se los pone en el oído y revisa su corazón. Le dije, luego lo siguiente es que toma, él revisa la presión sanguínea con presión en el brazo. Entonces lo siguiente que hace, toma una muestra de orina y eso otro, le saca un poco de sangre y todas esas otras cosas. Él cubre todo eso allí. Y si él no puede encontrar nada, toma una radiografía. Si no puede encontrar algo, él dirá, señor Dow, usted físicamente está bien. ¿En qué se está basando él? En las condiciones allí de su libro médico, que si hay algo errado conforme al científico principal, eso aparecerá allí. Hará esto aquí, hará aquello allá. Entonces, ¿hasta dónde él puede saber? Usted está bien, ¿ven? Físicamente. Ahora, le dije, en este caso, yo estoy haciendo una revisión del alma, ¿ven? Y Dios, para el alma, solo tiene un instrumento. Correcto, es su palabra. Eso es su palabra. Y Jesús dijo en San Juan 5:24, el que oye mi palabra. Ahora, que oye allí no es solo oír un sonido. Ese oír significa recibir eso. ¿Quién puede recibir mi palabra? Amén. El que la oye. No se queda quieto y dice, oh, tonterías, esas cosas, eso no tiene fundamento, yo no creo eso. El que oye mi palabra. Esa es la palabra de Jesús. Y Él es la palabra, y lo tienen ustedes. Si usted puede oír mi palabra, dijo Él, y cree en el que me envió, Él ha pasado de muerte a vida. Y ni siquiera vendrá al juicio, sino que ya lo pasó. Amén. Le dije, ¿cómo le está latiendo ahora el corazón? Él respondió, yo lo creo. Lo he oído. Yo lo he recibido. Dije entonces, conforme al especialista de cabecera, el director principal, el doctor principal de vida eterna, dice, usted ha pasado de muerte a vida y no vendrá a condenación. Dijo, cuando lo oía usted predicar el nombre de Jesucristo para bautismo en agua, yo entré allí detrás de usted y usted me bautizó. Dijo yo, ya no soy el hombre que fui antes. Algo me ha sucedido. Antes ni me interesaba eso e iba en la otra dirección, pero he dado la vuelta y voy en la otra dirección y el corazón me arde día y noche y estoy más cerca de él. Toda palabra de esto yo la creo. Yo digo amén a toda porción de él. No me importa cuánto me corte y quiero tener esa estatura. Y ha sucedido hasta donde yo sé. Dije, me parece que su corazón está latiendo bastante bien. Yo creo que espiritualmente usted está capacitado ahora. Él dijo, me pregunto cuando venga el rapto si podré irme, hermano Branham. Dijo, yo no soy el quien diga quién va o quién no. Él dijo, bueno, me gustaría estar vivo. Yo quiero ver tanto ese rapto. Yo dije, muy bien, déjeme ver lo que el libro de ciencia dice aquí de eso, de la ciencia aquí del alma. Dice, bueno, ella dice esto en 2 Tesalonicenses, el capítulo 5. Ella dice, nosotros que vivimos, que habemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos, que significa impedir a aquellos que están descansando, que durmieron. Porque la trompeta de Dios sonará, y aquellos que duermen o reposan se levantarán primero, se vestirán de inmortalidad. Luego nosotros los que vivimos en ese día, para ese tiempo, después que ellos se hayan levantado, ¿ven? Luego nosotros seremos cambiados en un momento en el pestañear de un ojo y nos encontraremos con ellos y luego subiremos para recibir al Señor en el aire. Seremos arrebatados juntamente con ellos. Ya sea que usted duerma o que no, sea que le suceda a usted o que no le suceda, si usted es sepultado, aunque no sea sepultado, usted vendrá de todas maneras. Nada puede detenerlo. Usted estará allí. Yo dije, hermano Dao, si Jesús no viene hasta los hijos del nieto de mis tatara, 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 nietos, usted aún estará exactamente allí en un momento y estará allí antes de que ellos siquiera sean cambiados. Si ellos se van, así es, amén. Hay una bendición por venir, así como hay una ira por venir. Oh, tenemos que estar esperando una de ellas esta noche. Usted tiene que estar esperando que la ira caiga sobre usted y la destrucción, o usted tiene que estar esperando la resurrección del Señor Jesús. El mismo Dios que prometió una, me alegra tanto. Espero la venida de ese feliz día milenial.
cuando nuestro bendito Señor vendrá y arrebatará a su ansiosa novia. Oh, mi corazón anhela y clama por ese día de dulce liberación. Cuando nuestro Jesús vuelva a la tierra otra vez. Entonces el pecado y la tristeza, el dolor y la muerte de este mundo oscuro cesará en ese glorioso reino con Jesús de mil años de paz. Oh, vaya. Y por siempre estaremos con el Señor. ¿Ven? Lo que Dios ha dicho tiene que cumplirse. Edificarán casas, ellos morarán en ellas. Plantarán viñas y comerán el fruto de ellas. Ellos no plantarán para que otro herede. Ellos plantarán sus propias viñas y allí permanecerán. Amén. Amén. Ellos no herirán ni harán mal en todas mis santas montañas. Cuando esto mortal sea vista de inmortalidad, está muerta, sea absorbida en victoria, entonces lo veremos tal como Él es y tendremos un cuerpo como su propio cuerpo glorioso. ¡Oh, qué tiempo el que viene! El mismo Dios y los mismos profetas que predijeron la palabra de Dios, o que la ira sería derramada, se derramaría, también hablaron de estas bendiciones que vendrán. Me alegra tanto. Dios nunca le da a una nación la destrucción sin advertirla. Nunca le da a un hombre la destrucción sin primero advertirle. Y ahora, si Él lo hace, tenemos algo que nos ha acontecido. Tenemos la vindicación de las señales de los últimos días. El gran Espíritu Santo moviéndose en nuestro medio y energizando la iglesia con su presencia, vindicando su palabra. Entonces la iglesia se está preparándose para subir a los cielos un día de estos. Por el poder de Dios, porque es una advertencia de hacer a un lado todo peso y el pecado que tan fácilmente nos asedia, para que podamos volar con paciencia esta carrera expuesta ante nosotros, al autor y consumador de nuestra fe. Dios te bendiga, iglesia. Aférrense de la incambiable mano de Dios. Sí, Señor. Si usted siente su presencia, vaya a Él. Si hay algo errado en su corazón, corríjalo. No nos queda mucho tiempo. La venida del Señor está a la mano. Le creen a Él. Oh, vaya, ¿no será maravilloso allá? ¡Qué momento! Cuando yo vi a los veteranos de antaño caminando por ese paraíso. Oh, vaya, estoy esperando esa hora. Recuerdo que a mi hermano decir, cuando regresó del extranjero de sus campos de batalla y demás, dijo, esos viejos veteranos apenas alcanzaban a ver esa estatua de la libertad y rodaban arriba esos lisiados para que pudieran ver la estatua de la libertad. Es lo que primero se ve en un barco cuando usted llega por lo alta que es. Y ve ese brazo allá en alto, dijo, esos hombres se quebrantaban y lloraban. Y esos hombres robustos parados allí caían sobre la cubierta y comenzaban a llorar. ¿Qué era? Un símbolo de libertad. Todo lo que amaban estaba allí detrás de ese símbolo. Pero, oh, ¿cómo será cuando yo oiga esa vieja nave de Sion soplar en esa montaña y vea las banderas ondeando? Cuando la batalla haya terminado y la victoria ya ganada, aleluya. Y estemos camino acaso donde la muerte, el pecado y el infierno han sido conquistados y no haya más pecado. No más muerte, no más tristeza. Yo puedo oír el silbato sonar. Oh, estamos acercándonos a esa ciudad. Sí, Señor. Las olas están entrando, la vieja nave está moviéndose a su lugar. Dios, ayúdanos a vivir en espera de esa hora. Señor Jesús, somos un pueblo que estamos haciendo lo mejor que podemos de caminar en la luz del Evangelio, de tu gran Evangelio, con todo nuestro esfuerzo que tú moriste para restaurar. Estamos muy agradecidos de ver en estos días malos y oscuros en que vivimos hoy, en esta hora, porque vemos las señales apareciendo. Oh Dios, con la escritura en la pared. Te agradecemos, Señor, por poder verlo y saber que la liberación está cerca a la mano. Predicamos, cruzamos el país, vemos que tú obras grandes señales, te muestras diariamente, cada año. No hay un año que pase sin que grandes, sus señales sobrenaturales no impacten la tierra. Y lo vemos, sabemos que el gran ejército de Dios sigue marchando. Oh, no son muchos en número, pero qué grupo tan poderoso que tiene vida eterna. Y si ellos desbaratarán ejércitos y asaltarán muros. Sí, la tropa de la muerte no les podrá detener, ella lo atravesará. Saltará sobre la pared entre lo natural y lo sobrenatural e irá a los brazos de Dios a esa gran eternidad. Señor Dios, te damos gracias por esto. Sabemos que el tiempo está a la mano. Oro Dios, esta noche si hay algunos aquí que no te conocen, que no han hecho las paces y tal vez esta noche mientras hemos estado hablando, una pequeña voz les ha estado hablando en su corazón. Siento una advertencia que yo no podré estar aquí por mucho tiempo. Oh Dios, que ellos puedan poner su casa en orden ahora mismo.
que todo esto esté listo, que la frialdad. Tal vez ellos sean cristianos, pero simplemente no han, ellos han convivido esto, con esto tanto tiempo y visto tantas cosas que han, ellos simplemente le han perdido el valor. Las cosas, ellos no les prestan mucha atención a, a las cosas en lugar de tomarlas con profundidad y sinceridad. Oh Dios, que podamos escudriñarnos en esta noche, concédelo, sabiendo que estas grandes cosas solo son una advertencia del pronto rapto de la iglesia. Y si nosotros estamos cargados de pecado, de incredulidad y con pereza, no estaremos en ese rapto. Lo sabemos, Señor, por lo que oramos que tú pongas ese fuego en nuestros corazones del Espíritu Santo. Dios, enciende nuestras almas con tus bendiciones, ayúdanos a entender. Ahora bendice al pueblo reunido, bendice a nuestro precioso pastor y a su esposa, bendice a los diáconos, los síndicos, a toda la congregación reunida. Perdona nuestros pecados, sana nuestra enfermedad, Señor, y enciende nuestros corazones. Y que salgamos de este lugar con un mensaje de advertencia a medida que encontramos personas en pecado y les decimos, amigo, ¿no le avergüenza hacer tales cosas? Sabiendo que algún día usted tendrá que enfrentar a Dios, concédelo, Señor, te los encomiendo a ti ahora, encomiendo el mensaje y todo, para que obre juntamente para tu gloria. En el nombre de Jesucristo. Amén. Yo le amo. Yo le amo. Porque Él a mí me amó. Y me compró la salvación allá en la cruz. ¿Le aman ustedes? Piensen en lo que somos. Miren lo avanzados que vamos por el camino, amigos. Además, miren atrás por el camino allá en los días de Lutero y Wesley y a través de las edades. Miren aquí donde estamos. Aquí en la cima de la pirámide. Aquí mismo donde Dios lo ha probado, que la Biblia ha sido perfectamente revelada por los siete sellos. Solo esperando ahora esos siete misterios juntamente en lo último, en la venida del Señor y el rapto de la iglesia que podría suceder antes del amanecer. Oh, vaya. Yo le amo. Sea sincero ahora. Yo le amo. Porque a mí me amó y me compró la salvación allá en la cruz. Ahora, mientras suavemente, ¿se dan cuenta que cada uno de nosotros aquí tendremos que salir de aquí? ¿Dejar este mundo? ¿Saben ustedes que el hombre nacido de mujer es corto de días y hastiado de sinsabores? ¿Sabían ustedes que por cuanto nacemos de ese árbol del huerto del Edén, de muerte, que tenemos que morir? Somos el fruto del vientre de nuestra madre y tenemos que morir. Tenemos que separarnos de esta vida. Joven o anciano, no hay diferencia. Si el hombre o mujer más anciano aquí alcanza a pasar la noche, ella vivirá más, o él vivirá más que muchos muchachos de 10, 15 años. Cientos de ellos morirán alrededor del mundo antes del amanecer, de niños. Entonces, lo único que importa es qué está haciendo usted ahora mismo. Esta puede ser su última oportunidad, joven o anciano, de poder llegar a la iglesia. No deje nada sin hacer. Sea profundo y sincero. Haga a un lado todo pecado y lo demás. Mire fijo el rostro de Dios y pregunte, Señor, ¿te agrado? ¿Qué más puedo hacer, Señor Jesús? Jamás volveré a tener la oportunidad, después que esta vida termine, de servirte a ti. Este es el único tiempo que tengo. Señor Dios, solo dime lo que tú quieres hacer. Si yo debo ir y hacer esto, o debo hacer aquello, con gusto lo haré. ¿Estamos pensando así de sinceros? Los pequeños piensan así, los de mediana edad piensan así, los ancianos piensan así, los adolescentes piensan así. Tenemos que partir. ¿Y cómo sabe usted que todos no habremos partido antes del amanecer? No lo sabemos. Usted dice, eso me preocupa. No debería. Francamente, debería hacerle muy feliz saber que usted dejará este lazareto.
¿Existe otro mundo? Usted no tiene que ir muy lejos. Está allí mismo con usted. Está alrededor suyo. Dios solo le dio a usted 5 sentidos. Y es para contactar tanto de esto, este mundo. Pero hay otro mundo que usted no tiene sentidos para contactar. No puede contactarlo porque usted no los tiene. Por ejemplo, yo dije el domingo en la noche, tal vez no lo hayan captado, que nosotros tenemos 5 sentidos, vista, gusto, tacto, olfato y oído. Pero, ¿y si usted no tuviera la vista? Usted solo tuviera el gusto, tacto, olfato y oído, y alguien recibiera la vista y dijera, hay otro mundo, el sol. Con esos sentidos, usted se golpea contra cosas y es para que usted pueda saber lo que es. Pues usted pensaría que esa persona está loca porque usted no tiene ese sentido de la vista. Nunca nadie lo ha tenido antes, hasta donde usted sabe. Usted ha oído de personas que hablaron de tales cosas, pero usted dudó de eso. Pero nosotros sabemos por medio de este sentido que es real, es un lugar real, ¿ven? Es un lugar donde usted puede ver. Su sentido lo declara. Ahora, cuando uno muere, lo único que pasa es que usted cambia esos 5 sentidos. Gloria. Usted solo recibe otro sentido. Y usted está vivo con un sentido más alto, miles de veces más alto que este en otra vida. Una vida donde no hay muerte, donde no hay tristeza. Y las cosas de las que usted ahora no sabe nada, usted las ve claramente al cruzar allá. Usted no lo entiende ahora porque se está tropezando con eso. Usted no tiene ese sentido. Usted dice, yo siento una sensación extraña aquí esta noche. Me parece que tengo ganas de llorar o gritar o algo. Son los ángeles del Señor, ¿ven? Como si alguien dijera, ustedes saben, nunca haya tenido el sentido de la vista por decir, de vez en cuando siento algo real, una sensación como de calidez. Usted dirá, es la luz del sol. ¿Qué es la luz del sol? Yo jamás la he visto. ¿Ven? Él nunca la ha visto, no sabe qué es. ¿Ven? Alguien allí tiene que decirle, alguien que pueda verlo. No, vaya, ¿ven? Solo cambiamos, simplemente cambiamos. No le teman a la muerte. La muerte solo es un espantapájaros. Jesús la venció. Aún Pablo, cuando llegó al final, dijo, muerte, ¿dónde está tu aguijón? ¿Dónde está tu miedo? Sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Dices que me tienes. Yo quiero señalarte allá hacia Jerusalén. Hay un sepulcro vacío allá y yo soy aquel que te conquistó, a ambas la muerte y el infierno. Y estoy en él y tú no puedes retenerme. Me levantaré de nuevo. Oh, vaya. Dijo, me está guardada una corona. El Señor, el juez justo, me dará, y no solo a mí, sino a todos los que aman su aparición. Ustedes lo aman a Él. Ustedes quieren ver su venida. Ustedes lo están esperando a Él. Es una historia larga, es una larga espera, es una relación amorosa. Pero usted, ¿cómo anhela por verlo a Él? Verle a Él, oh, vaya, así es. Oh, ese es el momento que esperamos. Esa es la hora. Si su corazón no está así esta noche, amigo, tenga cuidado, ¿eh? Tenga cuidado. No permita que el enemigo lo engañe. Cuando el Espíritu Santo aquí adentro quiera tomar vuelo a su Creador, a su amo, esa es una relación amorosa de la que nadie sabe. Correcto, es real, eso es real. Entonces, si hay una advertencia que dice usted no está listo para eso, pues recuerde, Dios puede estarlo preparando usted para algo, ¿ve? Usted no está listo. Usted dice, bueno, si yo me bautizo, recibo el Espíritu Santo, quizás el Señor me reciba. No, no es solo eso. Usted apenas se está preparando para vivir. Usted no está listo para vivir hasta que reciba el Espíritu Santo. Y entonces cuando recibe el Espíritu Santo, usted apenas está en condiciones para vivir. Usted no estaba en condición para vivir antes de eso. ¿Ve? Pero ahora usted está en condiciones de vivir después de que recibe el Espíritu Santo. ¿Ve? Apenas lo está preparando usted, ¿ven? La gente dice, bueno, tengo que prepararme para morir. Oh, vaya, yo apenas me estoy preparando para vivir. Amén. El asunto es, ¿está preparado para vivir? ¿Vivir en Cristo? Una vida victoriosa sobre el pecado, la muerte y el infierno. Yo ya la tengo, yo ya tengo la victoria. Él es mi victoria, yo soy su evidencia, yo soy evidencia de su victoria. Amén. Eso es. ¿Cómo sabe usted que la tiene? La tengo, amén. Él me la dio por su gracia. Yo la siento, lo sé, la veo obrando en mi vida. Eso me cambió. Y aquí, conforme a este libro, él dijo que yo tenía vida eterna y no podría venir al juicio, sino que he pasado de muerte a vida porque él recibió mi juicio. Y si él pagó el precio, usted no puede traerme a ningún juicio. Él ya lo recibió por mí, yo lo acepté. Sí, Señor. Así que ya no hay juicio, no hay más, no más muerte. Oh, tengo que dejar la iglesia y dejar a la gente algún día, pero eso, si Jesús tarda, y si eso sucede, pues vaya, no estoy muerto. Yo no puedo morir, tengo vida eterna. ¿Cómo puede usted morir teniendo vida eterna? ¿Ven? Siempre en la presencia de Dios y para estar siempre con Él. Amén. Eso emociona mi corazón. Vaya, me dan ganas de comenzar a predicar otra vez. ¿Ven? Correcto. Oh, Él es maravilloso.
¿No es él maravilloso, maravilloso, maravilloso? ¿No es Jesús, mi Señor, maravilloso? Ojos han visto, oídos han oído lo grabado en la palabra de Dios. ¿No es Jesús, mi Señor, maravilloso? Me encanta ese testimonio. Ojos han visto, oídos han oído lo que está grabado en la palabra de Dios. ¿No es Jesús nuestro Señor maravilloso? Oh, yo lo amo. Él es mi paz, mi vida, mi esperanza, mi rey, mi Dios, mi salvador, mi... Oh, vaya, mi padre, mi madre, mi hermana, mi hermano, mi amigo, mi todo. ¿Ven? Solíamos entonar un cantito así. ¿Saben? Ustedes tendrán esos cantitos pentecostales como... espero que tengan apagada esa grabadora. ¿Cómo era al que cantábamos? Él es mi padre, mi madre, mi hermana y mi hermano. Él es todo para mí. Él es todo. Él es todo para mí. Él es todo. Él es todo para mí, porque Él es mi padre, mi madre, mi hermana y mi hermano. Él es todo para mí. ¿Recuerdan cuando lo cantábamos? ¿Alguno de ustedes lo recuerda? Ya hace años, y antes decíamos, yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre, yo sé que fue la sangre por mí. Un día cuando yo estaba perdido, Él murió sobre la cruz. Yo sé que fue la sangre por mí. ¿Recuerdan ustedes ese cantito? Veamos, ¿cuál era ese otro que cantábamos? Veamos. Vigilas conmigo una hora, mientras voy allá, oh, vigilas conmigo una hora mientras voy allá y oro. Estoy venciendo, estoy venciendo, estoy venciendo, estoy venciendo, porque amo a Jesús, es mi Salvador, y Él sonríe. Y también me ama a mí. Era el hermano anciano Smith, un hermano de color, quien estaba por acá en esa esquina. Oh, yo y esas personas de color allá. Solo me sentaba allí, clamaba y lloraba y de todo estremía todo mi carro y saltaba hacia alrededor. Todos ellos batían las manos. Vigilas. Con ese ritmo que tiene la gente de color, ustedes saben. Nadie puede cantar como ellos, olvídese. Una hora mientras voy allá. Oh, vaya, me sentaba allí y decía, oh, Dios, este pobre muchachito como de 20 años, yo le daba vueltas y vueltas a ese carro corriendo y gritaba y alababa a Dios así. Oh, qué momento. Eso fue cuando apenas comenzábamos, cuando Dios apenas estaba moviendo así entre la gente. Ahora estábamos llegando a ser una iglesia fuerte, sin muchos miembros, pero poderosos en el espíritu. Amén. ¡Qué maravilloso! Había un cantito, recuerdo el día en Chattanooga, Tennessee, cuando conocí esta... No Chattanooga, fue por allá en Memphis, donde conocí a esta pequeña mujer de color. Ustedes saben, parada allá. Ustedes me han oído contar, ustedes saben, su muchacho tenía una enfermedad venérea y ella tenía la cabeza envuelta en una camisa de hombre recargada sobre la banca así. Y el Señor detuvo ese avión allá y de alguna manera no dejó que saliera y me dijeron que viniera por... Y el Espíritu Santo dijo, da un pequeño paseo en esta dirección, me fui caminando por allí cantando, vaya, el avión está por salir, me repetía, sigue, 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 fue al inicio de mi ministerio, miré recargada allí sobre el cerco y era una pequeña casita, un lugar pequeño allí, había una hermana mayor parada allí, oh, ella era, parecía una de estas tías gemimas de los panqueques, tenía las mejillas grandes y gordas, ustedes saben, y su cabello, la camisa envuelta atrás, y estaba recargada sobre el cerco así, yo entonaba ese pequeño canto de un pequeño, ¿cuál era? Olvido el nombre del cantito que yo cantaba. Ahora es algo acerca de... Era un cantito pentecostal poco refinado, un pequeño jubileo. Y solo dejé de cantar, estaba bastante cerca y pasé caminando y ella estaba parada allí. Las lágrimas corrían por esas grandes mejillas gordas. Yo quería abrazarla. Ella dijo, buenos días, párroco. Le dije, tía, ¿qué fue lo que dijo? Ella dijo, buenos días, párroco. Le dije, ¿cómo supo usted que era un párroco? Ahora, para la gente del sur, eso significa ministro, ustedes saben. Dije, pues, ¿cómo supo usted que yo era un párroco? Ella dijo, yo sabía que usted venía. Le dije, ¿usted sabía que yo venía? Entonces dijo, oh, aquí es, ¿ven? Ella dijo, sí, señor. Dijo,
¿Habrá leído usted la historia de del párroco de la mujer tsunamito? Yo dije, sí, tía, la he leído. Y ella dijo, yo era esa clase de mujer, dijo. Y yo le pedí al Señor que si Él me daba un bebé a mí, a mi esposa, yo lo criaría para Él. Dijo, Él lo hizo, me dio el bebé y yo lo crié, un buen muchacho. Dijo, le escogió mala compañía, párroco. Le dio una enfermedad grave. Dijo, está postrado allá adentro muriendo. Y él lleva muriendo ya 2 días. Ni siquiera ha estado consciente por 2 días. El médico estuvo aquí y dijo, no vivirá. Dijo, se está muriendo. Era una enfermedad social, ¿ven ustedes? Yo no resistía ver a mi bebé morir y oré toda la noche. Y dijo, yo dije, Señor. Dijo, yo era esa clase de mujer como la mujer tsunamita. Pero, y dijo, ¿dónde está tu Elías? Dijo, me fui a dormir y tuve un sueño, que yo estaba parada aquí junto a este cerco. Y yo lo vi a usted venir por la calle con ese sombrerito de medio lado sobre la cabeza. Pero dijo, solo una cosa. Dijo, ¿dónde está ese? Dijo, usted debe tener un maletín en la mano. Dije, es que lo dejé allá en el Hotel Peabody. Dijo, yo sabía que usted tenía que tener un maletín. Y ella dijo, mi bebé se está muriendo. Yo dije, mi nombre es Branham. Y dije, me da gusto conocerlo, párroco Branham. Dije, yo oro por los enfermos. ¿Ha oído usted de mi ministerio? Dijo, no, creo que no. Dijo, ¿por qué no entra? Y yo entré. Allí estaba ese muchacho grande postrado allí. Yo intentaba hablarle a ella de sanidad divina, pero no le interesaba. Ella quería oír a ese muchacho decir que él era salvo y que estaba listo para partir. Y ella decía, y Dios lo salvó. Y como un año después lo vi por allá. Era un empleado de sombrero rojo en la estación. ¿Cómo el Señor hace las cosas? Entonces cuando regresé después de eso, y ese avión debía haber salido como a las 7 en punto y eran como a las 9:30. Tomé un taxi y regresé. Justamente cuando entraba, decían, último llamado para el vuelo número tal y tal. El Señor detuvo ese avión en la tierra allí mientras que yo iba y lloraba por ese muchacho. Eso es. Intentaba recortar ese grande. Soy de él. Ese era. Oh, cómo lo hacíamos resonar aquí, aplaudíamos, decíamos, soy de él, soy de él. Es mi gozo decir que soy de él. Aleluya. Soy de él. Soy de él. Es mi gozo decir que soy de él. Estaban unidos en el aposento alto, todos orando en su nombre. Fueron bautizados con Espíritu Santo y poder para servicio vino. Pues lo que Él hizo por ellos en aquel día, Él lo mismo hará por ti. Es mi gozo decir, soy de Él, soy de Él, soy de Él. Es mi gozo decir que soy de Él, soy de Él, soy de Él. Es mi gozo decir que soy de Él. ¿Lo son ustedes? Escuchen esta estrofa. Que ellos no sean gente educada, ni se jacten de fama mundanal, todos han recibido su Pentecostés, bautizados en el nombre de Jesús, y dicen ahora a lo largo y ancho que su poder aún sigue igual. Y es mi gozo poder decir que soy de Él. Oh, soy de Él, soy de Él. Es mi gozo decir que soy de Él. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo poder decir que soy de Él. Oh, ven, mi hermano, busca esta bendición que limpiará tu corazón de pecado. Empezará el gozo, cual campana repicante se arderá en tu alma, o está ardiendo ahora en mi corazón. Oh, gloria a su nombre, y es mi gozo decir que soy de Él. ¿Están ustedes contentos por eso? Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo decir que soy de Él. Oh, soy de Él, soy de Él. Es mi gozo decir que soy de Él. Oh, ¿no están ustedes contentos? Estrechémonos las manos mientras lo cantamos. ¿Qué dicen? Hagamos. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo decir que soy. Me gozo también, hermano. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo decir que soy de Él. Oh, ven, mi hermano, busca esta bendición que arder tu alma. Empezará el gozo, cual campana repicante, si mantendrá tu alma ardiendo, arde ahora en mi corazón. Oh, gloria. Levantemos nuestras manos. Es mi gozo de poder decir que soy de Él. Todos juntos. Soy de Él. Soy de Él. Es mi gozo poder decir que soy de Él. Soy de Él, soy de Él.
Es mi gozo poder decir que soy de Él. Escuchen atentamente de nuevo, ¿ven? Que estas personas no tengan educación, no vinieron de la universidad y se jactan de fama mundanal. Todos han recibido su bendición pentecostal, bautizados en el nombre de Jesús, y dicen ahora a lo largo y ancho, en cada pequeño hueco y rincón, que su poder aún es igual, es mi gozo poder decir que soy de Él. ¡Oh, cántenlo, iglesia! Él, soy de Él. Es mi gozo poder decir que soy de Él. Oh, soy de Él, soy de Él. Es mi gozo poder decir que soy de Él. Tomen ahora sus pequeños pañuelos. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo poder decir que soy de Él. Oh, soy de Él, soy de Él. Y es mi gozo poder decir que soy de Él. Gloria al Señor. Amén. Somos como niños, no tenemos nada de formalidad. Dios no tiene forma, ¿verdad? Sí, Señor. Soy de Él, soy de Él. Es mi gozo poder decir que soy de Él, soy de Él, soy de Él. Oh, es mi gozo poder decir que soy. ¿De verdad están contentos de poder decirlo? Solo levanten su mano, digan gloria al Señor, gloria al Señor. Me da gozo que yo soy uno de ellos. Me gozo en serlo. Señor Dios, estoy muy gozoso, soy de Él, uno de los de Él. Es mi gozo que puedo decir que soy uno de ellos. Oh Dios, ayúdanos a hacerlo. Ayúdanos a mantener las luces brillando, Señor, a medida que marchamos a Sion. Concédelo, Padre. En el nombre de Jesús te ofrecemos nuestras vidas para servicio. Amén. Amén. Marchando a Sion, oh hermosa, hermosa Sion. Estamos marchando, subiendo a Sion, esa hermosa ciudad de Dios. Vengamos los que amamos al Señor y expresemos nuestro gozo. Unámonos en el canto con dulce unanimidad. Unámonos en el canto con dulce unanimidad. Y así rodear el trono. Oh, solo canten en el espíritu el trono. Estamos marchando a Sion, esa hermosa, hermosa Sion. Estamos marchando, subiendo a Sion, esa hermosa ciudad de Dios. Estamos marchando a Sion, hermosa, hermosa Sion. Estamos marchando, subiendo a Sion, esa hermosa ciudad de Dios. Que callen los que a Dios no anhelaron conocer, pero los hijos del Rey Celestial, pero los hijos del Rey Celestial, canten todos a una voz, canten todos a una voz, cantémoslo. Estamos marchando a Sion, hermosa, hermosa Sion. Estamos marchando, subiendo a Sion, esa hermosa ciudad de Dios. ¿No sienten cómo eso los limpia por dentro? ¿No aman ustedes esos cantos antiguos? Yo los prefiero que todo lo que ustedes, o cualquier otra clase de cosa que ustedes, esos cantos, buenos cantos de corazón. Vaya, me siento tan bien y feliz cuando los canto sencillamente bien. Vaya, me quiero regocijar. Jesús el nombre invoca, hijo de pesar y de dolor. Dulceará tu amarga copa, o llévalo donde quiera que vayas.
suave luz, manantial de esperanza, fe y amor. Suave luz, manantial, esperanza terrenal y gozo celestial. Mientras inclinamos nuestros rostros ahora, doblegados al nombre de Jesús, cayendo postrados a sus pies. Rey de reyes lo coronaremos al nuestra jornada terminar. Suave, ¿quieres pedir? Manantial, esperanza terrenal. Suave luz, oh, cuán dulce, esperanza terrenal y gozo celestial.